Bueno, estamos en vivo, mi querida amiga Cristina. Estamos hoy de verde. De verde, para un día muy especial, Día del Arpa. Así es que muchas felicidades para todos los artistas quienes ejecutan este valioso instrumento realmente que hizo conocer también al querido Paraguay. Muy buenos días para todos ustedes, Maella, Pape y Me. Bienvenidos a esta edición de Ecocultura Televisión Comunitaria desde Paraguay. Bueno, y hablando de arpa, vamos a pedirle a Esquela que nos enfoque un poquito acá la pantalla. Voy a poner un poquito más de costa. Está bien. Entra. A ver un poquito, mira. Qué espectacular, ¿verdad? Bueno, este es el saludo que nos da Google con su página web, ¿verdad? Y hablando de página web, le vamos a saludar a los amigos, a los que nos conocen por primera vez viendo este programa de hoy, para que conozcan nuestro sitio web. Vamos a ver un poquito la página. El sitio es www. Le pedimos a Clara que nos haga un poco un acercamiento. Esta es la página principal de Ecocultura, www.ecocultura.tv. Acá tenemos el sitio, vamos a poner un poquito más acá para que se vea mejor. Ahí está, genial. Acá tenemos un link que dice en vivo, que es lo que ahora vamos a ver nosotros. O sea, vamos a aparecer acá con Cristina en la señal esta. Ahí dice en vivo, le damos acá el... Vamos a pedir que vaya un poquito más atrás para que coincida con la imagen nuestra acá. Ahí le doy el clic. Vamos a tener que ir un poquito más atrás. Acá está. Estamos entonces en el retorno de la señal en vivo. Con el audio, por supuesto, que viene con un pequeñito retraso porque es el viaje hasta Estados Unidos y la vuelta, claro, a Paraguay, ¿verdad? Totalmente. Bueno, entonces esta es nuestra página web, www.ecocultura.tv, que nos indica acá en el inicio de la página, un poquito atrás. Y también allí tienen la opción de ver todos los videos. Claro, y justamente por eso digo que tenemos los enlaces. TV en vivo, videos de Eco TV, vamos a ver un poquito algo de los videos subidos ayer. Acá tenemos un video muy importante. La visita de la diputada Julia Argentina Perier de Posadas. A ver un poquito, le pedimos un poquito más cerca a Helga, está en la segunda parte. Hablando otra vez de mujeres. Y nuestro amigo y miembro de Ecocultura, el doctor Martín Almada. Haciendo de presidente. Que se va a postular ahora para senador de la Nación. Yo creo que va a ganar y va a ser un gran colaborador para el cambio de este país. Totalmente, esperemos que sí. Tiene nuestro voto, ¿verdad? Por supuesto. La abuela de Plaza de Mayo. Está hablando de Eve Bonafini, de la abuela y la madre de Plaza de Mayo. Bueno, entonces esto subimos ayer. Vamos a hacer un poquito un pequeño chequeo de la página. Tenemos 2.133.000 visitas. Y acá tenemos algo importante. Cuando se mencionaba a las abuelas como a nuestro sitio, ganadoras de este premio, ratito, ¿no? Yo creo que más allá del premio. Un segundito. A ver un poquito. Esto está en mayúscula, ¿no sabes? A ver. Si no me olvido de la contraseña. Si no, vamos a tener que buscar la contraseña. Está correcto. No, es solamente para confirmar un poquito la cifra. A ver un poquito la cifra. Mira, en otro sitio. Bueno, no importa. Vamos a ubicar enseguida, ¿eh? Bueno, muy bien. Entonces teníamos este informe. Y también algo muy importante. Vamos a poner una pequeña pausa en este material. Porque ya estábamos hablando del tema internet. Y queremos hacer un informe, queremos comentar un poco algo muy importante. ¿Sí? Que tiene que ver con la velocidad de internet. ¿Medio a cañileta tu Cristina? Pero acá está. Bueno. Salió un nuevo internet que nosotros ya habíamos comentado en un programa antiguo, ya hace 2 años, habíamos hablado de que los ingleses estaban lanzando un internet que se llama Gride, que decían que era 10.000 veces más veloz.
Y justamente ayer se probó en los Estados Unidos el nuevo internet IPv6, porque nosotros tenemos el IPv4, que es Internet Protocol 4, que está llegando a su máximo de 3.200 millones de usuarios, y creo que está ya a punto de colapsar. Entonces lanzan uno nuevo que es inagotable, mucho más potente, mucho más potente. Y recién hicimos la prueba, el test, hicimos el chequeo si esta señal de Tigo que tenemos acá, si está aprobada para el IPv6. Y quería hacer un poco un acercamiento acá, por favor. Acá tenemos, dice que la conexión nuestra, que es fibra óptica de Tigo, no tiene problema, está chequeado, que está habilitado para el nuevo sistema de internet, que es el IPv6, que va a ser muchísimo más rápido. Ojalá que esa velocidad llegue a Paraguay, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Porque habíamos hablado en un programa anterior con estos chicos, con este chico de la Facultad de Filosofía, que es un problema grave que tenemos en Paraguay, el manoseo todavía de las comunicaciones, el control también, y la no liberación a una herramienta tan útil y tan abierta en todas partes del mundo, ¿verdad? Tiene que terminar este régimen estronista, ¿verdad? Que es el que siempre sigue vigente, de querer controlar las comunicaciones. Tiene que liberarse esa mafia. Y había un video que habíamos subido en internet, donde habíamos entrevistado a un experto en internet, que hablaba en el 2008 de que había una mafia de 3 billones de dólares mensuales para la no liberación de internet. Una buena cifra. Así que vamos a esperar que este gobierno, en estos 2 años que le quedan de plazo, a ver si puede regular este tema y destapar la olla de la mafia que hay en la materia de comunicaciones. Totalmente. ¿Okay? Perfecto. ¿Y qué tenemos para ver el día de hoy? Bueno, hoy tenemos 9 de junio. La cuarta, hoy es 9 de junio, tenemos la cuarta película que nos envió esta ONG brasileña, que se llama Stop a la Destrucción del Mundo. Temas muy importantes que hablan con psicólogos, con gente que tiene una visión muy, muy clara de una problemática a nivel global, que no es solamente el tema de la tala de bosque ni la contaminación, claro, de la basura, está toda la mente, es el accionar que tiene la gente, la reacción de la gente. Totalmente. ¿Mm? Qué bueno, entonces, y ya la invitación hecha también para todos ustedes, para que se queden a compartir con nosotros esta edición de hoy día jueves 9 de junio, día del ARPA. Y muchísimas gracias desde ya también por estar con nosotros, por compartir con nosotros este momento. Y también vamos a esperar que nos escriban, nos envíen sus sugerencias, ¿sí? Por ende, también ya le damos los agradecimientos a Helga, que nos está haciendo cámara desde tempranito, muy guapa también. Sí, nos estamos olvidando de algo. De que estamos escuchando una hermosa música de nuestro amigo, el compositor, el arreglador y el maestro de maestro, que es Luis Álvarez, en este hermoso disco que nos regaló ya, porque toda su colección, todo su disco nos va regalando. Este se llama Fantasía Paraguaya, que vos pediste una copia la semana pasada para precisamente llevar, una copia estamos pirata, claro, una pero copia pirata, pero hacemos copia a nivel de los amigos, pero esto no es comerciable, ¿verdad? Claro, sobre todo para un buen efecto también, por supuesto, claro, somos los grandes difusores acá de la música paraguaya. Y ¿Cómo estamos de tiempo en la grabación? ¿Hay de cuánto? ¿10 minutos? ¿15? 10 minutos. Bueno, 10 minutos. Le queremos comentar que esto que estamos mostrándoles, esto que ustedes están viendo, está en vivo y en directo, son las 7 menos 5. Ah, hoy salimos más temprano, y a propósito tenemos que avisar un poco, los programas de hoy en más van a salir más temprano, para coincidir y para que Cristina pueda llegar a tiempo a su trabajo en la CENAVE. Ustedes saben que ella ahora es una profesional del equipo del CENAVE, que es el Servicio Nacional de Semillas, ¿verdad? Calidad de la semilla. Y a lo mejor vamos a hacer un cambio y salir los miércoles. Entonces, en cualquier momento le vamos a avisar, queridos amigos. Miércoles de tarde sería. Miércoles de mañana temprano. Ah, bueno. ¿Verdad? Siempre va a ser 7 menos cuarto, siempre 7 menos 10, para que vos tengas tiempo de llegar a marcar tu tarjeta, ¿verdad? Sin problema. Bueno, y todos contentos, estamos trabajando a full. Hoy llegó Rorró, llegó anoche Rorró de Venezuela, hoy tiene un foro. Creo que haya llegado realmente. Sí, llegó con un vuelo de las 11 de la noche y tiene ya foros que tienen que ver con el MEC. Así que yo creo que hoy nos vamos a reunir en algún momento del día con Martín.
para poner un poco al día después de su viaje a Venezuela. Perfecto, ¿verdad? Perfecto. Yo creo que mucho trabajo le espera también a él. Bueno, para terminar, vamos a ver después del tema este del documental de Stop a la Destrucción del Mundo. Vamos a ver videos de Albatros Media, algunos videos de Ecocultura. Y bueno, se nos va a ir ahora hasta las 9 de la mañana. Cristina va a ir a trabajar, le damos ya la despedida, está tomando un rico mate. Sí. Y cambiamos de lugar, ¿verdad? Le vamos a pedir a Angela que haga un poquito un paneo para que muestre un poquito atrás de Cristina. Está nuestra poderosa máquina que la otra vez todavía no mostramos, ¿verdad? Tenemos una poderosa máquina con la que editamos en alta definición. Estamos contentos porque vamos de a poquito comprando los equipos que necesitamos. Bueno, vamos a ir mejorando la programación, el estudio. Estamos en un nuevo rinconcito, ¿verdad? Para cambiar un poco de verde, pero vinimos todo de verde, ¿eh? Todos de verde, sinceramente. Perfecto, bueno, yo me despido, amigo, y dejo el cierre en la baña a Cristina. Los saludo a la gente que nos sigue. Sí, siempre hay gente que nos está mirando. Y Catú. Neyan Girungüera, Pesha Peputaur en Dive, Ecocultura Televisión Comunitaria, Oñeja, Apecha Beija, Yepamo GPM, Baepona, Yepa Uberecova, Uibe, Ñanereta, Paraguay, Apechitente, Abeyan Boereta, Omo Majebe Orebe, Apechitente, Ñañe Punuta Boya, Shaina Petein Documental, Petein Productora Brasilvi, Omo Uba Ecorebe, Jayepa y Material, Apechitente, Ecocultura Jae, Oportunidad para Todos. Y les esperamos en una próxima edición. De mi parte, yo me despido. Sin embargo, se quedan en compañía del señor Raúl González, quien va a continuar la programación hasta las 9 de la mañana. Hasta mañana, amigos.